Así que, pues Mari va a hacer entrega de estos 1200 quetzales a doña Martita para que puedan ayudarse en lo que ustedes lo quieran usar, Muchas ¿verdad, Mari? gracias. Agradezco a usted y a su esposa por el favor que ustedes están haciendo y yo sé que ellos se lo van a utilizar a todos. Gracias, doña Martita. Hermana Marina, que Dios me la bendiga a usted, a sus yernos y a sus hijas y a toda su familia, a su esposo, por esta donación que han hecho a doña Martita y a esta muchacha pues que está postrada en este lugar. Yo sé que hay muchas personas que están pidiendo por la sanidad de doña Consuelo y dicen que la van a llevar en oración para que Dios haga la obra en ella. Y yo les agradezco de corazón, la verdad que Dios bendiga a la familia de hermana Marina Nieves, que ella pues fue una donadora de este dinero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y 2. Muchas gracias, Entregado. hermana. Dios se los bendiga a todos. Me la bendiga. Que por el favor que usted está haciendo, el milagro que Dios le tocó el corazón. Yo sé que Dios se lo va a multiplicar. Dios no se queda con la. Dios se lo va a multiplicar al doble. Así es, doña Muchas Martita. gracias. Que el Señor me la bendiga. Bendiciones para todos. Así es. Bendiciones para este lugar, donde yo en mi tierra. Yo no lo agradezco mucho. Aquí No tengo cómo pagarles todo el milagro que Dios ha hecho con ustedes. Gracias. bueno, Les agradezco mucho a yo sé todos. que no es nada fácil ver en el caso de ella, ver a una hija así postrada en cama, sin poder movilizarse, porque para los que no lo sabían, todo hay que dárselo en la boca, ¿verdad? Ella no puede movilizar sus manos, no puede movilizar sus piernas, prácticamente. Fíjese, doña Martita, hablando más sobre el tema de ella, muchas personas hacían ahí sus comentarios y nosotros lo hemos estado analizando con Mari también. Y usted lo decía que, pues, la otra vez yo le preguntaba sobre qué enfermedad tenía ella y no sale, ¿va? Como que no tiene, sus riñones están buenos, decía usted, y todo. Entonces, muchas personas piensan en que a lo mejor lo que ella tiene, pues, es algún daño que alguien le haya hecho, pues. Sí, así es, porque Entonces, miren. yo no sé, tal vez, como hay mucha gente mala, en este mundo hay bueno y malo, ¿eh? Pero no sé, tal vez a veces eso pasa cuando uno tiene problema con alguien, pues, y las personas optan por decir, bueno, pero eso no se va a quedar así, me las va a pagar y va a ver cómo va a terminar. Yo he escuchado personas que dicen eso. Sí. Yo no sé, en el caso de doña Consuelo, usted, ¿cómo piensa usted? Mire, porque si le ven sus deditos, cómo tiene sus uñas, igual tiene la de sus pies, es como una enfermedad rara, pues, pero no sé qué usted piensa de esto, doña Consuelo, ¿nos puede Entonces, explicar miras, algo? siempre han venido a orar por mí, ¿verdad? Hermanita, sí, pastor, también hace como 10 días, y tiene una hermana que es muy usada, Dios, y dijo que yo tenía un mal diabólico, y que el mal lo tengo en el estómago, pero es que yo no como y como y no subo de peso, y a veces me hace mala comida, se me baja la presión. Y a veces se siente como que ya no voy a respirar, solo así paso el día y noche y la fiebre. Y me tengo en el hueso porque así salieron los exámenes también. Y me dijeron que le pidiera mucho a Dios. ¿Verdad que gracias a Dios que yo todavía hablaba, ¿verdad? Que le pidiera a Dios que orara bastante, ¿verdad? Que sí,
era un mal muy, muy tremendo que me habían hecho. ¿Verdad que sí? Sí. O sea que como que alguien le hizo esto para que usted esté así. Sí, el daño que tiene. Y por eso sí tiene sus uñas bien grandes, porque es un gorila el que tiene en el estómago. Sí, porque a un animal, una cosa de esa le habían pedido. No es que no tengan un gorila, dice, por lo que tiene las uñas así. Que tiene su estómago en este lado de esta parte. Ahí pusieron la enfermedad, pero le pidieron a ese personaje, pues. Fue lo que me dijo la hermanita que vino. Y que siempre pues iban a estar viniendo a, aquí, pues terminaron los ayunos. Ajá. Pero ustedes de noche no notan nada. Pues ahorita no sueño cosas malas. Antes sí soñaba así bultos de capa negra que me ahorcaban, se me entienden, no me metían en una tumba, yo escapaba, corría, así, y yo reprendía en el nombre de Jesús y solo así volvía otra vez aquí, porque si me ahorcaban se me iba la voz. Ahorita gracias a Dios, ¿no? Yo siempre le oro a Dios día a día. ¿Verdad? Que Él tenga misericordia de mí. Sí. Sí, porque ahí sí que eso no se quita solo así, va, sino que con ayuno y oración, va. Sí, así es. Entonces. Porque solo Dios no puede curarlo a esa niña, porque es bien dolorosa. Yo no puedo usar en esta cama como calienta, pica. Me suena su hueso. Me siento calma. Yo no duermo de mis canillas brincan, tengo los nervios alterados, tengo un año. Se me olvidó el nombre que me dijo el doctor. Yo no tengo alterado, tengo que tomar tratamiento. Mi presión está muy baja. No puedo llevarme un susto o uno o algo, pues, porque ahí me quedo. A veces siento mucho dolor aquí, que me brinca una bola y se acelera mucho aquí. Sí, y se me va la respiración, tengo que jalar con la boca y ahora se me hace más de noche, cuando está fuerte el sol. Sí. Mis ojos se hinchan. Ahorita tengo ese viejo hinchado. Se me hace pudor, que es así como de sangre en la frente, en los camotes, todo esto. Ajá, a veces me enteran las venas. Sí. O sea que las personas que comentaban tenían razón, mamá. Sí, mis uñas, solo una pastora me las puedo quitar la otra vez, pero yo me las dije crecer por el mismo dolor que no aguanto. Sí, porque gracias a la madre. Sí. Pero... Me duele. Ay, me siente bien, bien, bien cuando se le juegan los huesitos. Sí. Me truena. Sí. Esa rueda antes me podía sentar ahora ya, ¿no? Porque como me llevaron al hospital y una enfermera me aventó de una camilla a otra que me tenía que bañar. Tenía tornillos y me lo dio y me desvió los huesos de la rodilla. Me volvió a aventar y yo tuve que usar a avanzar bien los dedos porque no se quebrara, no se doblara. Y desde esa vez yo ya no pude sentar. Se cruza con huesos y es un dolor horrible porque se vuelve a enderezar. Por eso ya no intento sentarme porque no aguanto. Sí. Y me tiene aquí, me trasladan con una descansadora o dormilona que le llaman. Dentro de cuatro personas me levanta para que yo pueda pasarme cuando me dicen nada más ahora de lugar. Y como lastima, porque ya ahí no se puede ni hacer uno para acá ni para allá, solo así recto. Y el hueso de la columna me duele. Tengo que tener bastantes colchones y que el carro vaya así lento. Pues. ¿Lenta? Sí, ajá. La panagala, así me pudieron trasladar para acá, pero aún sufrí porque me echaron pesor al pie de aquí, y me lo pusieron con el hueso. ¿A este pie que tiene? Sí, pero de aquí arriba, desde que empieza el hueso de arriba para abajo. Ajá, la muchacha me echó mucha fuerza y me dobló así,
ya se iba a tropezar y iba a caer encima de mí. Ajá, entonces a mí se me quedan los nervios cada vez que tengo que salir de un lugar a otro. Es como duele. Bueno, la verdad que es muy triste ver la situación de doña Consuelo. Y bueno, yo la conocí a ella cuando ella estaba así como ella, que es su hermana. ¿Usted es mayor que ella o menor? Más gordita que ella estaba yo. Ella es mayor. Yo tengo 35 años. Sí, pero eran como gemelas, ¿no? Ajá. Parecidas. Sí. Y miren hoy cómo está, pues. Qué ingrato los que hacen eso a ustedes, porque ay Dios, ya les espera un lugar a ellos también por sí, hacer esto, va, porque perdón, como ese daño se lo pusieron para sufrir, dice, no va a que se muera. Sí, pues. Sí, si no, este tiempo se hubiera muerto para el tiempo que ella va a estar en esa cama. O sea que como quien dice, ahí dijeron, bueno, eso es para que sufran las tiempala, sí. Mi silla de ruedas, me regalaron una silla, me mandaron una silla, un hermano de Estados Unidos, pero yo no la puedo usar. Sí, bueno. No aguanto, siento que me quiebran de la espalda, que se me quiebran dos en el beso. Y la cama dice que calienta, y cierto, calienta la espalda, sí, tanto estar acostada. Y el hoyo que se hizo aquí. Me siente espinas en la cama, siento picazón. Aparte de eso, caen muchas hormiguitas donde quieran, me andan persiguiendo esas hormiguitas cantitas que como muerde. Ajá. Y a veces ni son hormigas, no, pues alergia la que me da. Alergia por el mismo daño. Tiene que estar mojando el trapo. Bueno, prácticamente no se puede mudar, ¿va? Porque no aguanta. ¿Va que sea reina? Si no, no aguanta. Pues, sí, ella dice que, ¿verdad? Que no aguantas, Consuelo. Ay, es muy doloroso. De que me jalen, sí, en una descansadora, pues, como me entra. Ah, pero me imagino que si ella se va, tiene que irse solita en una palangana, con sí, todo y cama de una vez. Así como pero está tiene ahí. Pero nada que ir a la par de ella, porque ella siente que le caen encima. Sí, y el ventilador va a que todo el día pasa, sí, prendido. Ahí está el ventilador. Sí. El ventilador esa cueva, agarro. Todo el día pasa prendido. Ay, Dios. Bueno, entonces esperamos en Dios que se pueda levantar de esa cama, y a todas las personas, pues, que como decía Mari, van a estar orando o siguen orando por usted. Pues, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Edna Condeva, sí. Edna Consuelo Belis Guzmán. Edna Consuelo Belis Guzmán. Para que pues la lleven en oración, ¿verdad? Para Dios no hay nada difícil. Yo mucho, ¿verdad? Que oren por mí, porque yo solo no me oro, pero como que las cosas se van. Cuesta, ya no es igual. Ah. Sí. Bueno, amigo, entonces nos vamos a despedir de acá, y pues fue un gusto para nosotros compartirles esta situación muy difícil que se vive acá. Aquí sí que no es cosa de médicos, ¿va? Aquí no, ni el mejor tratamiento no funciona, entonces solo el milagro de Dios. Bueno, Mari, algo más ya para terminar. Gracias a todos, amigos, porque pues nos acompañan, y gracias por ver nuestros videos. Y les pido de favor, ¿verdad?, que nos apoyen. El que quiera apoyar a esta familia, pues puede llamarme ahí a mi número de WhatsApp, que es el 3224-4123. Me puede escribir y pues ahí le contestaré para cualquier ayuda que quieran hacer a esta familia. Sí, porque para los que no lo sabían, pues ellos están alquilando acá, y ya dijo la doñita que pagan 400 al mes y 100 de luz, ¿va? Promedio de 500 al mes. Entonces, y ella no tiene esposo, la doñita tampoco. Ella sale a vender, según nos comentaba la otra vez que venimos. En fin, está dura esta situación. Ya, pues gracias ahí a la persona que mandó esta ayuda, pues ahorita van a tener como solventar ahí algún mes de renta, o no sé, a lo que ustedes lo puedan utilizar, pero sí, será de mucho. Así que, amigos, nos vamos a despedir. Gracias, muchas gracias a ustedes también, y hasta la próxima.